Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a Ideas de Torah. Esta semana, Perashá Kitetzé, Kitetzé la Milhamá, cuando salgas a la guerra. Encontramos gran cantidad de mitzvot en nuestra Perashá Shavua. De hecho, es la porción semanal con la mayor cantidad de preceptos, 74 en total. Y hay uno en el cual me quiero detener en esta oportunidad, el precepto de ser agradecidos. El agradecimiento es una de las grandes virtudes del pueblo judío. El akarav atov, reconocer el bien, reconocer la bondad, reconocer cuando alguien nos ha servido. Dice nuestra perashá que es prohibido que entren dentro del pacto de la Torah, que entren al pueblo de Israel los descendientes de Amón y Moab. Pero los mitrim, los cuales nos esclavizaron, ellos sí pueden entrar a la tercera generación. ¿Por qué esta diferencia? Para saber la razón hay que remontarnos, nos dice el Rambam Maimónides, a la época de Abraham Abil. Amón y Moab son pueblos que descienden de Lot, sobrino de Abraham. Y cuando Abraham salió de la tierra, de la casa, de su familia, se llevó a su sobrino Lot y lo bendijo, lo mantuvo, le dio oportunidades de trabajo, le dio oportunidades de crecimiento. Cuando Lot se fue tras la riqueza y tras un mejor porvenir, según lo que él creía, fue a Sedom y a Morá y ahí tuvo a su familia. Y después, cuando Akadosh Baruj Hu destruyó estos lugares, junto con sus hijas, cometió la transgresión que creo que es conocida por todos. Es decir, la razón por la cual estos dos pueblos que descienden del horno no pueden venir es porque no son agradecidos. Cuando el pueblo de Israel, después de esos largos años, llegó, por fin estaba llegando a su tierra, no salieron, dice nuestra perashá, a recibirnos con pan y con agua. Y los comentaristas clásicos dicen que ni siquiera nos lo vendieron. ¿Cómo una persona, cómo una familia, cómo un pueblo que fue beneficiado generaciones atrás por nosotros, ahora no quiere ni siquiera vendernos el alimento o algo tan esencial como es el agua para los seres humanos? El agradecimiento es la puerta que abre las bendiciones. El agradecimiento es la puerta que nos conecta con los demás, con nuestros hermanos. Y como dice el Pirkei Avot, quien es amado por los hombres, es amado por Borei Olam. El ser agradecido es la puerta para cada una de las bendiciones y las necesidades que tenemos en la vida. Ahora que nos encontramos ya muy próximos a Rosh Hashanah y a Yom Kippur, a los Yamin Noraim, tenemos que trabajar cada vez más el agradecimiento. Te hago una pregunta, ¿por qué tienes que agradecer en esta oportunidad al Todopoderoso? Les deseo a todos, desde aquí, desde la Sinagoga Maen Abraham, Shabbat Shalom Umeborah.